Activos e Inventarios Limitada cumple 35 años en el mercado. Denos su nombre, por favor, y su cargo. Rodrigo Echeverry Giraldo, yo soy el gerente fundador de una empresa que se dedica al servicio de los inventarios y la valoración de empresas en Colombia. ¿Cómo empezó la empresa? Usted mismo fue el fundador. Cuéntenos un poquito sí, de la historia. Yo fui el fundador y era el mensajero, era el que cargaba los ladrillos, era todo. Y así empecé. Y hoy tenemos una empresa que tiene 40 personas. Generamos 40 empleos. Y pues nuestro propósito es servirle a la comunidad y crecer esta sociedad. Ha sido una empresa entonces que se ha formado como familiar. ¿Usted también quiere dejar en su familia, digamos, un poco el legado? Cuénteme un poco sí, de eso. Sí, mi familia, a mis tres hijas, ese es el legado que tengo, pero más es el legado que le dejo a mi país por el servicio que podemos prestarle en el tema de la valoración y en el tema de la gestión y el orden en los inventarios en las empresas. Me imagino que hace 35 años eso no estaba tan sistematizado, tan organizado. ¿Qué diferencia hay entre lo que usted empezó haciendo y ahora? Es el día y la noche, es el lápiz y la inteligencia artificial. Empezamos con un lápiz, pero realmente lo que no hemos podido en Colombia o en el mundo, yo creo, es que sobre todo nuestra juventud aprenda que hay que hacer gestión y orden. Es gestión y orden es, digamos, mi filosofía de toda la vida en relación a que las empresas se tienen que ordenar y tienen que saber qué tienen y cuánto valen lo que tienen. Claro que sí. Por ejemplo, empresas, ¿de qué sectores son sus clientes y cómo funciona? O sea, les dicen, vea, necesito organizar mis inventarios y sistemáticamente lo hacen una vez o ya permanentemente lo siguen haciendo. No, atendemos todos los sectores de la economía nacional y tenemos cubrimiento en otros países cercanos como Ecuador, Panamá y Centroamérica. ¿Por qué cree que han logrado ese crecimiento, abrirse a otros países? ¿Cuál es la clave como de uno hacer las cosas bien cuando es empresario? No, yo creo que lo fundamental es, y eso para mí es el legado más grande, que hay que ser humilde, pero hay que ser honorable. La humildad no le quita a uno que uno no sepa las cosas, sino que uno puede aprender a saber cuál es el tema y saber ubicarlo, digamos, dentro del contexto de lo que ya hoy puede uno en la vida, que uno hasta en Google encuentra a uno las noticias y la forma de capacitarse. Claro que sí. Quería preguntarle también por la Cámara de Comercio. La Cámara acompaña a los empresarios, está presente. En su caso particular, que usted lleva en la empresa toda la vida, ¿cuál ha sido ese acompañamiento de la Cámara? Sí, siempre. Es decir, ha sido un acompañamiento gremial, es decir, de fortaleza, porque uno ve, digamos, las posibilidades que tiene la Cámara de Comercio, los afiliados a la Cámara de Comercio cuando tiene que hacer negocios en el exterior o con extranjeros. El apoyo a la Cámara de Comercio es definitivo.